Alfa, un despiadado ataque del grupo terrorista Vía Exterior, dirigidos por la famosa Dani Nakamura. Suficiente. Un trabajo. Recibido control del hangar, poniendo rumbo a la estación Europa. ¿Vas a decir algo o te vas a pasar el día abriendo y cerrando ese chisme? Estaba viendo eso. Es nuestro último viaje, Max. Y no vamos a volver a hablar del tema. Entonces, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué tal? Gracias. Porque con este trabajo no tendremos que volver a currar en la vida. Bueno, supongo que lo tienes todo pensado. Supongo. Venga, colega, ¿qué pasa? ¿Eh? De aquí para allá, de Calisto a Europa, ¿por qué tanta seguridad? Es una prisión lunar, Max. Se toman la seguridad muy en serio. ¿Y qué pasa con los ataques, eh? ¿Cómo explicas eso? ¿Los de la Vía Exterior? Llevan 6 meses atacando objetivos por todo el sector. Tenemos una luz amarilla en la bodega. No será nada. Bueno, habrá que comprobarlo. No deberías preocuparte tanto, ¿sabes? Vivirás mal tiempo. Los sensores de vapor y estribor dan alarma. Ve a comprobarlos. Ya voy. ¿Te mueves o qué? Será mejor que merezca la pena. Debería comprobar el resto de la nave.
Nos han abordado. ¡Mierda! ¿La vía exterior? Sí, supongo. Muy bien, vuelve aquí cagándole. Y ten cuidado, podrían estar en cualquier sitio. Registrad la bodega. Tiene que estar por aquí. El campo de inhibición sigue funcionando. No por mucho tiempo. Haremos una. Venga, vamos a sacarte de aquí. Según el manifiesto,
Estabais sacando carga de la caja. No vienen muchos autores cuando... Solo hacía mi trabajo. Lo entiendo. Reguladores térmicos activados. Es la primera nave que pierdo. ¿Nos abordó? ¡Suéltame! Es ella. Enfría esos motores, camionero. Tú haz tu trabajo y yo haré el mío. ¿Señor? Sí, señor. Como usted diga. Cógelo a él también. ¡Mira! ¡Hey! ¡Yo no he hecho nada! Estás mirando. Silencio. Yo he estado para esta mierda. Bien. Los reclusos no hablan, a no ser que se dirijan a ellos. Vale, escucha, ha habido un error. Me llamo Jacob Lee, no soy un recluso. Eres el recluso. 532/521. Y te dirigirás a mí como Capitán Fern. ¡No! Soy solo un piloto de carga. Los de la vía exterior me atacaron. ¡Fue ella! Estrelló mi nave y mató a mi copiloto. Seguro que el alcaide está deseando oírlo todo. Ah, si antes lo digo. Decisión. Cada decisión de su vida le ha traído hasta aquí. A este momento. A este lugar. El único lugar al que de verdad pertenece. Para encontrar lo que siempre le ha faltado. Un fin para su insignificante vida. Soy el alcaide Cole y juntos hallaremos ese fin. Bienvenido a la prisión de Cerro Negro. Me encanta esa última parte. Siempre me da escalofríos. Última parada. Reclusos. Os he dado una orden directa. Ha habido un error. Este no es mi sitio. Escúchame. ¿Sabes que llaman a Calisto el satélite muerto? Muerto. ¿Cómo lo estarías tú si no te hubiese sacado de ese amasijo de hierros? Porque, coño, para cualquiera que esté ahí fuera, tú ya estás muerto. Es hora de pasar página. Porque vas a entrar en un nuevo reino. No. El mío. No. Así que sea lo que te aferres. Eso era tu antigua vida. Tienes que olvidarla. Porque tu nueva vida queda totalmente en mis manos. ¡Ántate y anda, muerto! Agárrala. Vamos. De los correccionales de la CJU. Vayan de inmediato a procesamiento de nuevos reclusos. ¡No! ¡Fuera! ¡Espere! ¡Espere! ¡No! ¡No puede! Recluso 532/521. Soy la doctora Caitlin Mahler y de acuerdo al artículo 412 del Código Penal de la CJU se le colocará un dispositivo nuevo. Pero doctora, no está en el sistema, no sabemos usted si sobrevivirá. Prepare el dispositivo. ¡Ese dispositivo! ¡No, se supone que es doctora! ¡Para! ¡Para! Y pienso realizar mi cometido al pie de... Doctora, no hay constantes. Inyector.
no es un simulacro. Mantengan la calma. No hay nada que temer. ¿Qué coño? Esto me da mala espina. Está pasando. No sé qué está pasando. Mi nave es estrella. Me meten aquí dentro. Me despierto en medio de esto. Oye, mira, mira, tío. Tú eres piloto, ¿no? Yo llevo media vida aquí. Conozco este sitio. Tengo un plan para escapar. Si me ayudas, te ayudo, ¿vale? Entrar en la sala de control, al otro lado de ese puente. Podrás abrir mi celda. Me llamo Elías, por cierto. Jacob. No lo pierdas, Jacob. Podría salvarte la vida. Y no me dejes colgado.
eso. Eso debería bastar. Sola no responde. Antes he visto algo. Me atacó y no parecía humano. ¿De qué estás hablando? Sé lo que he visto. No sé qué has visto, pero razón de más para largarse de aquí. ¿Ves la torre de vigilancia? Sí. Es nuestra primera parada. ¿Cómo? El ascensor está por allí. Sube a la siguiente planta. Thank you.
según la red necesaria Ferronet. Sistemas de seguridad desconectados. Permanezcan en sus celdas. Algo le pasa al ascensor. Estoy bajando, no subiendo. Eso significa que vas a la zona de reclusión. Sigue subiendo a llegar a la torre de vigilancia, pero dando un rodeo. Pero ten cuidado. Ahí abajo están los chungos de verdad.
¿Estás herido? Threat condition elevated. Elías, no nos pueden seguir. Los sistemas de la presión se están estropeando como el ascensor de antes. Mantente fuera de su línea de tiro y podrás escabullirte. Escaneando en busca de señales de núcleo activas. Todos los sistemas operativos. Que no me vean. Fuerza letal autorizado. No des el cante. Informe. No se ha detectado actividad.
venirme bien. No tema el cambio, porque gracias al cambio crecemos. Nos convertimos en nuestra mejor versión. El cambio puede ser duro, pero es necesario. Habían limpiado el depósito. Todo lo que quedaba es esta porra. Una porra eléctrica, sí. Aunque esas cosas pegan bien. Y nos va a hacer falta.
llegado a la torre de vigilancia. He echado un vistazo de reojo. Estaba vacía. Todo bien. Nos vemos en el otro lado. Sí, nos vemos. Pocos meses que lleva en Ferro Negro de los que se han hecho en décadas. Pero
Sea lo que está pasando, esta podría ser la mía. Más me vale estar listo. Mando al pelotón 9. Señor, no queda nadie del pelotón 9. Mantened la posición. ¡No podemos! ¡Retirada! ¡Hemos perdido contención! ¡Hay que activar todas las unidades tácticas! ¡Fuego a discreción! ¡Repito, fuego a discreción! ¡A sus órdenes! Pero, señor, entonces... ¡No! ¡Es una orden! ¡Maten a todo lo que se mueva! ¿Has entrado aquí? ¿Te parece que estoy para hostias? Vale. Vale, a ver si lo he entendido. Te estrellas aquí y este sitio se va a la mierda. 5-2-1. Mírame cuando te hablo. ¿Qué vas a hacer? ¿Puedes decírmelo? Eres diferente. Eres especial. ¿Por qué te quiere vivo el alcaide? ¿Por qué te quiere vivo el alcaide? Es todo tuyo. Elías, estoy listo. Y Ferris también. ¿De qué hablas? Estaba ahí. Y esas cosas lo han matado.